En este vídeo vamos a hablar de las últimas declaraciones de Leo Messi, y es que el argentino ha hablado de su salida del Barcelona, de las posibilidades que tiene para ganar el Balón de Oro, del posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Vamos a hablar también de los problemas físicos que está teniendo a día de hoy con la selección argentina. ¡Vamos a ello! Leo Messi ya ha pasado uno de los momentos más complicados de su carrera deportiva. Parecía imposible ver al argentino con otra camiseta que no fuera la del Barça, pero la situación financiera de la entidad azulgrana hizo real aquello que era impensable. Después de entrar en la lista de los nominados al Balón de Oro, Messi, que se encuentra concentrado con la selección argentina, dejó unas palabras que reprodujo la revista France Football sobre su marcha de la ciudad condal. Después de disfrutar de varios días de descanso concedidos por el entrenador este verano, volví a Barcelona con la idea de firmar el contrato y empezar a entrenar inmediatamente, recordó Messi, que siempre lo tuvo bien claro y así siempre lo manifestó. El argentino y su familia pensaba que todo estaba hecho y que lo que faltaba era la firma, pero no fue así. Cuando llegué me dijeron que no tenían recursos para renovarme y que no podía quedarme, que tenía que buscar otro club. Ha cambiado mis planes y ha sido doloroso dejar el Barcelona después de tantos años. La idea era retirarme allí. Fue extremadamente difícil de aceptar. Era pensar que íbamos a tener que salir de casa y que la familia iba a tener que poner patas arriba su rutina. Los niños iban a tener que cambiar de escuela y acompañarnos. No tuve más remedio que irme. Así continuó diciendo Leo Messi. Una vez dado el paso y el salto al Alicuno, Messi se encuentra cómodo y recorriendo su nuevo camino, aunque las molestias en la rodilla lo mantengan en una continua alerta. Dijo lo siguiente: el PSG me ha dado la oportunidad de unirme a su proyecto, he recibido otras ofertas, pero llegamos a un acuerdo muy rápidamente. Así concluyó Leo Messi. Por tanto, se ha sincerado Leo Messi a France Football, y es que no solo ha hablado de su salida del Barcelona, también ha hablado de su compañero Kylian Mbappé y su posible fichaje por el Real Madrid. El argentino Leo Messi aseveró que es fácil llevarse bien con Kylian Mbappé, compañero en el Paris Saint-Germain, y desveló que el delantero francés habla perfectamente el español. Messi, de 34 años, concedió su primera gran entrevista desde que debutó con el Paris Saint-Germain a la revista France Football, organizadora del Balón de Oro, y que acaba de divulgar los 30 candidatos al premio que se dará a finales de noviembre. Lo vimos en el vídeo anterior. La relación con Mbappé, la Copa América que ganó con Argentina y la adaptación a París, su nueva ciudad después de 2 décadas en Barcelona, coparon una buena parte de la entrevista. Dijo lo siguiente Messi: con un jugador como Mbappé es fácil llevarse bien. Además habla español perfecto, así que también hemos hablado bastante fuera del terreno de juego. Eso facilita. Hace poco que he llegado y todavía es prematuro sacar conclusiones, pero estoy seguro que irá bien, expuso Messi. El número 30 del PSG confesó que no le dio consejos a Mbappé cuando estuvo cerca de fichar por el Real Madrid en verano. Lo dijo así: yo acababa de llegar y no lo conocía lo suficiente como para darle consejos, un poco como todo el mundo, estaba esperando a ver qué pasaba, se quedó y para mí es una gran felicidad, se refirió así Leo Messi. El argentino fue cuestionado entre la diferencia del trío que formó parte en el Barcelona con Neymar y Luis Suárez, y en el que participa ahora también con Neymar pero con Mbappé en lugar de Suárez. Lo dijo así: primero la edad, en el primer tridente éramos más jóvenes, el joven ahora es Kylian, Luis es un puro 9, atacante de área que marca muchísimos goles, a Kylian le encanta tocar el balón, es fuerte y tremendamente rápido, le matas y le dejas el mínimo espacio y también anota mucho, analizó así Messi. Reconoció que la presencia de Neymar y la de sus compatriotas Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauricio Pochettino fue crucial para fichar por la entidad parisina, con los que comparte también idioma. Sobre la adaptación al día a día parisino, asumió cierto hartazgo por seguir viviendo en un hotel, aunque en líneas generales destacó que va bien. Todavía estamos en el hotel y se empieza a hacer algo largo,
los chicos, tiene 3 hijos, han comenzado la escuela y no es fácil hacer la ida y vuelta desde el hotel. Estamos deseando instalarnos en nuestra nueva casa y poder comenzar la nueva rutina. Así lo apuntó un Leo Messi, que por tanto así ha hablado de Kylian Mbappé. Y vamos a ver ahora qué ha dicho sobre su candidatura al Balón de Oro. Messi charló largo y profundo, como podemos ver, con France Football. Recorrió en su primera entrevista para la prestigiosa revista un camino desde su salida del Barcelona hasta el Balón de Oro, acerca de la Liga de Campeones que el PSG busca con ansia desde hace una década. Messi opinó que el equipo tiene todas las armas para ganarla, aunque el grado de dificultad sea alto. Es el sueño de todos aquí. El club lleva años trabajando en este objetivo y ha estado cerca. Me encantaría volver a ganarla, dijo Messi, que sin embargo hay algo que aún no lo ve en el PSG, y esa es la unión del bloque, lo que es un recurso necesario para tener opciones reales de ser campeón en la Liga de Campeones. Lo dijo así: para ganar títulos importantes es imprescindible jugar en equipo. Eso es lo que me hace decir que todavía estamos un paso atrás en comparación con otros, los demás clubes que tienen más experiencia que nosotros. Por otro lado, Leo Messi se encuentra en la lista de nominados para el Balón de Oro, aunque ni por asomo se ve favorito y ni mucho menos quiere hablar sobre el premio antes de saber quién se lo lleva. Lo dijo así: no me siento favorito y nunca me gustó hablar de eso antes. Si sucediera, sería grandioso. Ya es excepcional tener 6, así que un séptimo sería increíble. Este verano gané el título que me faltaba. Así lo expresó Messi, que insistió en que nunca ha puesto su punto de mira en un trofeo como el Balón de Oro, ya que primero está ganar en lo colectivo. Por tanto, esto es lo que piensa Messi acerca del próximo premio. Y ya para acabar, vamos a hablar de la rodilla de Messi, que sigue dando problemas, en este caso con la selección argentina. El argentino ya tuvo que perderse algún partido del PSG esta temporada por unos problemas en la rodilla izquierda que no han desaparecido por completo. Con la selección argentina se le ha visto llevarse las manos a esa zona flexionada y en definitiva probarse una y otra vez. El argentino sabe que hay algo que no va bien en su rodilla, y la noticia más destacada es que Messi es a día de hoy duda para el choque contra Uruguay. La albiceleste, como informó Mundo Deportivo, se entrenó este pasado viernes más tarde de lo habitual, aunque con Messi. El rosarino trabajó con los jugadores que disputaron el choque contra Paraguay y desde la concentración dicen que Messi se ejercitó con normalidad, pero eso de puertas hacia afuera. Por tanto, este sábado será la prueba definitiva para saber si Messi puede jugar contra Uruguay. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!